Finalmente, ¿Dios existe o no existe? Este es un tema bastante controversial de hace muchos años y tengo que, para responderlo, empezar por un poco de la historia. En su momento, hace miles de años, Dios estaba en la naturaleza, en las erupciones volcánicas, en los relámpagos, en el sol, la luna, los planetas en movimiento, eran dioses. La ciencia surgió en alrededor de 1500, 1600 y fue avanzando, 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 hasta que finalmente pudo explicar de qué se trataba cada uno de estos objetos. Y Dios retrocedió. Tuvo que alejarse porque ya sabíamos cómo funcionaban las cosas cerca. Luego el Dios fue estando en el fondo del universo y cada vez más atrás, más atrás y más atrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ciencia mató a Dios? No. ¿Por qué? Porque no es posible demostrar la existencia o la inexistencia de Dios todavía, al menos. ¿Cómo es el asunto? El asunto es bastante sencillo. Si en realidad lo que pasa es que la ciencia puede explicar todo porque el universo empezó de una explosión. Y mucha gente te dice, ¿y cómo se sabe? Bueno, es fácil. Cuando miras las galaxias que tenés alrededor, las millones de galaxias que hay alrededor nuestro están alejándose. Si se están alejando, quiere decir que si pasas la película para atrás, cada vez estaban más juntos hasta que se da la sensación de que hubo un momento inicial. Ese momento inicial se llama Big Bang. ¿Cuál es el tema? La física en este momento puede explicar todo del universo hasta una fracción de segundo insignificante desde el momento de la explosión hasta esa fracción de segundo. Y en ese momento las leyes físicas dejan de tener sentido y dejan de funcionar. Las opciones son dos: que nuestras leyes físicas no son tan buenas y que en algún momento se va a poder llegar a esa fracción de segundo inicial y explicarlo, lo cual es bastante improbable, o que las leyes físicas que tenemos nosotros surgen en ese momento. Y esa fracción de segundo tan pequeña puede haber sido el momento inicial donde fue la naturaleza la que accionó o un dios. Es así de sencillo, no hay más información, no sabemos más que esto que les estoy diciendo. Entonces, esa es la situación en este momento. Es un punto donde se juntan la astronomía, en realidad la cosmología, que es la explicación de la formación del universo, la filosofía y las creencias. No es que están chocando entre ellas, sino que se complementan en algún punto. Yo cuando doy mis cursos de astronomía, me preguntan muchas veces si yo soy ateo creyente, en qué creo, y como no pretendo, me parece que no está bien darles ideas, yo les explico las opciones, salvo que me digan, mira, ¿cómo se formó el sistema solar? Bueno, se sabe, no te voy a dar opciones. Pero ¿cómo nació el universo? No se sabe. Y una de las opciones es que haya sido un ser superior, no estamos hablando de ninguna religión en particular, que haya sido un ente que haya generado esto. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Lo puedo probar que no existió, como tampoco puedo probar que existió. A partir de ahí, digo, mira, hay personas que creen que hubo un ser que le dio origen el inicio, y hay otros que creen que hubo fuerzas de la naturaleza que le dieron inicio. Las dos explicaciones tienen sus pros y sus contras, como siempre en estos temas. Entonces, te puedo decir, pero Dios, ¿quién hizo a Dios? Porque en algún momento tiene que haber sido. Entonces, la respuesta que te dan es, bueno, no, lo que pasa es que Dios existió siempre. Ok, también puedo pensar que el universo existió siempre y me ahorro a Dios. Por el otro lado, te digo, mira, hay ciertos valores numéricos del universo, por ejemplo, la masa de los protones, que si cambiara insignificantemente, estamos hablando de millonésimos por ciento, el universo no se habría formado. Hay varios parámetros que están hechos con lo que se llama en cosmología sintonía fina. Tiene una sintonía tan precisa que parece que hubiera sido digitado. ¿Es una prueba? No. Simplemente son datos que estoy dando. Entonces, por el momento no tenemos idea, seguramente durante mucho tiempo no vamos a tener idea, pero esta es la realidad de lo que hay desde la ciencia.